Bueno, estamos ingresando a Tío Iaco, a Recreación Tío Iaco. Ahí. Acá está la banda Extreme Master. Banda. Como que diga. Ay, bonito señor, banda, bro. Me arrobamos. Ahí está yendo con su platillo acá el hombre, mira. Con su platillo que va a tocar. Ese platillo de bombo. Platillo de bombo. Y está llevando su corneta. Ahí. No, se parece. Para vender chupetes, ¿no? Si no hay sol, ¿qué vas a vender chupetes ahorita? Vendo chupetes, ¿aguaje tienes? ¿Tienes aguaje? ¿Tienes aguaje? Adoquines, ¿adoquines? ¿Adoquines? Ajá. Ya, dame un chups. Oh, más respeto, señor, dice este huevón. Dame una chupita. ¿Está? Ahí está toda la gente de Amores Prohibidos. Adelante, parecen unos vagos ahí caminando. No parece, no. Son. ¿No? Bonita la vista. Oye, es, casi se cae ese bon. No sabe ni dónde camina, acá. Zorro, zorro. Ya me hace morder, ¿eh? Zorrito.
frío. Hace frío. A ver. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a lanzar? Mira, mira esa grandota, mira. Una víbora. Hola, víbora, no. Sí. ¿Volve? Anda. Hola, miércoles. Estoy preso. ¿Esas son las tilapias? ¿Tilapia? Esa es la tilapia. Puta, que ya se lo va. Bueno, ahí, llegando a. Al atractivo turístico naciente del Tío Iaco. Tío Iaco. Este lugar queda en Moyobamba, un lugar turístico lindo, hermoso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Nos encontramos en un atractivo turístico acá en Nueva Jerusalén, que pertenece a la región de Rioja. Nos encontramos en el Tío Iaco, como mismo dice su nombre, ¿no? Acá es donde nace la corriente del río Iaco. Un hermoso lugar para venir en familia, sobre todo para que los pequeños del lugar se diviertan. Un sinfín de atractivos, ¿no? Animales de piedra, vamos a encontrar elefantes, tortugas, tigres, panteras, otorongos y entre otros animales. Atractivo A1, ¿eh? Muy recomendado para que puedan ir con toda la familia. Nos encontramos en la realización del videoclip de nuestro amigo Luis Miguel, tema Corazón. A ver. Ahí los elefantes de piedra, un lugar muy bonito, ¿eh? Acá en el distrito de Jerusalén.
que así mismo pertenece a Rioja. Aguas cristalinas, lo que me ha quedado un poco anomanado son que las aguas son cristalinas, transparentes 100%. Que se lance, a ver. A grabar, ¿no? De arriba. A la mierda. Ojalá, ¿qué tal? Full hueveo. ¿Qué están haciendo? La máquina, ¿eh? Están hueveando nada más con la cámara ahí, que están mirando de otro lado, por otro lado ahí. No, porque tienes el chaleco, el pulmón. Mucho rebota. Vamos a ver. Está quemando. Lo que hace la pandemia. Va, después de andar así, voy así. Nos encontramos en el tío Yacu, ya terminando la grabación del tema Corazón. El grupo Amores Proyo es un lugar muy recomendado, ¿eh? Para las personas que quieran venir. 5 soles la entrada para adultos. Excelente, excelente lugar. He visto que alquilan llantas a 3 soles y se pueden deslizar por toda la corriente del río. Río Yacu, acá nace el río Yacu. De aguas cristalinas, aguas turquesas. Un lugar excelente para pasar con la familia.
con la gente de Stream Master. Detrás de cama. ¿Qué tal, Fidel? ¿Qué tal la experiencia acá en el Tío Yaco, no? Oye, el Tío Yaco, excelente, chévere, ¿eh? Sus aguas son del río y dijiste que frío, 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 frío. Fidel, te comento que acá nace el río Yaco, son aguas cristalinas y muy, muy frías. Sí, sí, sí. Lindísimo, hermoso. Escucha que Tarapoto tiene unas... Una gran variedad de lugares turísticos, ¿no? Turísticos, ¿eh? Excelente. Está con la gente de Stream Master. Ever, ¿qué tal tu experiencia acá en el Tío Yaco? Ah, buenísimo, buenísimo, recomendado. Varios puntos para que se tomen fotos, hagan su blog. Buen punto. Excelente, ¿no? Excelente. ¿Qué tal esa agua? ¿Te llegaste a meter? Buena comida, buena comida. Ahorita terminamos una toma y nos metemos ahí mínimo, pues. Mínimo, ¿no? Claro, pues, para probar aquí el agua del Tío Yaco. ¿Qué pasó? El Tío Yaco. La cabeza. No. ¿Qué hay piedra? Ah, les comento que por el lado derecho no hay piedra, por el lado izquierdo tiene un poquito de cuidado, pero es lo mínimo, ¿eh? Un montón de animales, okay. En escultura en piedra y lo novedoso de este lugar. Carlos, para los que quieran llegar, está exactamente en Jerusalén. Jerusalén pertenece a Rioja. Nos encontramos con nuestro amigo Luis Miguel, cantante oficial de tu grupazo Amores Prohibidos. Luis Miguel, nos encontramos acá en el Tío Yaco, realizando tu videoclip del tema Corazón, que también forma parte del álbum Un Sueño. ¿Qué le dirías a nuestros amigos, no? ¿Para quién va dedicado este tema, no? Bueno, nuestro álbum que estamos lanzando se llama Un Sueño. Lo hacemos en memoria a aquellas personas que quizás son discapacitadas, quizás no logran salir adelante, pero, o sea, como toda persona, ¿no? Siempre va a haber piedras en el camino, pero a seguir adelante, que todo se puede en esta vida. El tema se llama Corazón. Espero, es un hermoso video, lo hice con todo mi corazón para ustedes, mi linda gente. Y nada, muchas bendiciones para todos ustedes, los quiero mucho, esperen el video. Luis Miguel, son momentos difíciles para todos los cantantes, especialmente para los que vivimos de esto. ¿Qué le dirías a tus hermanos musicales? Que esperen un poco más, que ya esto ya, Dios mediante, todo va a pasar con tranquilidad. Igual que yo, uno, mis compañeros musicales, la estamos pasando muy mal y recontra mal, pero solamente les pido que mantengan la calma, que todo esto muy pronto va a acabar. Y vamos a volver a nuestra vida normalmente todos. Miguel, ¿qué significa para ti Amores Prohibidos? Amores Prohibidos. Amores Prohibidos, bueno, la agrupación. ¿Quién no tuvo en la vida un amor prohibido, no? Como dicen, como la canción que hemos sacado, ¿no? El feat con Beto, Amor Prohibido, ¿no? Ahí más o menos tratamos de explicar el nombre de la agrupación. Amores Prohibidos. O sea, ¿quién no tuvo en la vida un amor prohibido? ¿Quién no sufrió por un amor quizás que no fue correspondido la persona? De eso viene Amor Prohibido, ¿no? Por eso Amores Prohibidos, por eso es la agrupación así. No, en lo personal, ¿qué es para ti Amores Prohibidos? La agrupación, la agrupación personalmente para mí es mi casa musical, de verdad, donde empecé desde cero y gracias a Dios todo va bien hasta el día de hoy. Y nada, yo de verdad muy contento con el señor Mayer Tonama y Arquímedes Tonama, Cristian Isuzaba produce y Stream Master. La vamos a romper y seguir rompiéndola. Adelante nada más. Dios mediante. Luis Miguel, ¿crees como para terminar esta pequeña entrevista, nos pudieras regalar un poquito el tema que se está realizando? A capela. A ver. Amigo, quiero contarte. No, es Corazón. Ah, ya. El tema Corazón, bueno. Déjala que se vaya, corazón, corazón. Ya no sigas sufriendo por una decepción. Ya no sufras, ya no llores. La vida te dará otra oportunidad para ser feliz.